Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca, de Zona de Juego? Hoy tenemos un invitadazo de lujo, la leyenda de la selección nacional, 5 veces mundialista, el mejor portero en la historia de México y yo creo también hasta del mundo, don Toño, pues 5 copas, no cualquiera, don Antonio Carvajal, la Tota, gracias por... A tus órdenes, con mucho gusto. Por atendernos, don Toño. 5 copas mundiales y una olimpiada. Mire... Fíjese, o sea, no cualquiera, 5 copas mundiales, no, la Olimpiada de Londres. No hay nadie. Nadie que tenga ese récord. Oiga, don Toño, pues precisamente, ahorita ya que entramos en tema de la selección, preguntarle precisamente cómo ve la actualidad de la selección mexicana y lo que está pasando precisamente con el señor Osorio. Es lamentable que muchos colegas tuyos ataquen por atacar. Entiendo que muchas veces la profesión de ustedes es para hacer ruido, no para decir verdades. Dime, por ejemplo, de los entrenadores que han pasado en la selección mexicana, ¿cuántos han durado? Muy pocos, excepto Nacho Trelles, que él duró 20 años. Bueno, somos muy dados a hablar por hablar, para darnos a notar, ¿sí? Viendo a fondo la situación del señor Osorio, es una persona muy culta, muy preparada, ¿no? Tiene su manera muy especial de ser como entrenador. Cada uno de nosotros se distingue por algo, ¿no? A él lo han atacado mucho, ¿no? Que si el señor Pompillo parece que es su auxiliar, que si esto, que si aquello, ¿no? Lo contrató la Federación Mexicana de Fútbol pensando, y yo estoy seguro que si lo dejan va a dar resultado. El entrenador, que quede bien claro, el entrenador no juega, él hace su planteamiento. Quienes son los jugadores son los responsables de ganar o perder. A él no le meten gol, ni él los mete, él hace su planteamiento. Siempre hay un ganador y un perdedor. Entonces, cada vez que pierde el equipo que dirige este entrenador, no me estoy refiriendo a Osorio. Nuestro medio futbolístico. ¿Lo corren? ¿Que no gusta el sistema? Pues en la vida hay que ir mejorando. Hay que ir mejorando. Y si el señor trae su sistema, pues antes de criticarlo, vamos a ver los resultados. Claro, no se va a olvidar el 7-7-7 ni el 4-4-4. Pero también, ¿cuántos triunfos ha tenido? 13 o 14 por ahí van. ¿No? Oiga, don Toño, ¿da la selección mexicana para tener ese sistema de rotaciones? Que luego ha sido como el tema de la polémica de que rota muchos jugadores. ¿Da la selección mexicana para eso? Pero si estando todos no la hacemos, pues hay que buscar la manera a ver si con esta rotación da resultado. Punto. Nomás hay que echar una mirada retrasadita. ¿Qué hemos hecho a nivel mundial? Nunca hemos pasado del cuarto partido, punto. Ya han entrado y salido entrenadores. Somos muy dados a juzgar por juzgar. Claro, los medios de difusión, pues ese es su trabajo, ¿no? Que se hable, que se hable, que se hable, ¿verdad? Pero vamos a ser congruentes. Dime qué entrenador de los que han estado en la selección mexicana triunfado, que haya pasado al quinto juego. Sí, con el piojo pasamos de lágrima enfrentándonos a un equipito que nos lo pusieron, que hasta una tercera división lo hubiera ganado, y así llegamos al mundial pasado. Ahí era el piojo el que estaba dirigiendo. ¿Por qué atacar por atacar? Los resultados avalan. Claro, queda el 7-7-7 y el 4-4-4. Eso se va a quedar para la historia. Pero ¿por qué nos fijamos nada más en lo malo, en lo malo? ¿Por qué no nos fijamos en lo bueno? ¿A usted le gusta el sistema de rotación? Me gusta, claro. No es una rotación cuando tú sacas a un jugador y metes a otro a los 20 minutos, al segundo tiempo. ¿Es rotación o no? Luego, entonces, ¿qué nos espantan? A ver. Luego dicen que el cambio de posiciones, ¿no? De repente que utilizan jugadores que son de una en otra. Pero usted lo ha dicho en otras ocasiones, que el jugador
Debe saber estar en toda la calle. Pues es, ¿no?, profesional. Pues te he puesto el caso de un médico que... Yo soy médico cirujano, pero nomás opero de la cintura para arriba. Oye, yo soy portero, ¿cuál es mi función? Tú eres defensa, ¿cuál es la función del defensa, del lateral, del medio, del delantero? Si los jugadores llevaran al pie de la letra que les da el técnico en el vestidor previo a un juego, ¿perderían? El técnico hace su planteamiento para ganar. Luego, entonces, ¿quiénes son los actores principales? Por los jugadores. No se le emiten palabras, don Toño. Usted puede decir las palabras que usted quiera en internet y puede decir, si usted, lo que venga de su ronco pecho, usted lo puede decir. No. Digo, mira, hay buenos jugadores. No tenemos 30 jugadores de primer nivel. No los tenemos. Le busques como le busques. Ya se vio el fracaso que hubo. Ya se vio. Tenemos... Exagerando, 25 de primer nivel. Siempre son los mismos. Dime, a excepción de Rafa Márquez, que ya va de Hugo Sánchez, que jugaron equipos de elite, Real Madrid, del Barcelona, Rafa, caramba, admirable el jugador, el currículum que tiene. ¿Se compara con nuestro fútbol, con los restos de jugadores? ¿A qué nivel está nuestro fútbol? Ahí vamos con trabajos con Kaká. Uh-huh. Y lo digo. ¿Cómo se le hace el Chicharito? Que también jugó en el Real Madrid. Punto. Dos o tres. Los demás están en equipos que, con el debido respeto para esos equipos, para esos jugadores, son de media tabla para abajo. Con esta generación, por ejemplo, ¿cómo visualiza que pueda llegar México al Mundial de Rusia, por ejemplo? ¿Le parece que va a pelear? ¿Hay oportunidad de llegar a ese? Nosotros llegaremos en cuanto en verdad seamos honestos con nosotros mismos. Que no nos engañemos. Así de sencillo. Los resultados avalan. Con las potencias que mencioné hace un momento, no podemos. Y no de ahora, desde hace muchísimos años. A ver... ¿Hay capacidad en los técnicos mexicanos? Lo dejo a la interpretación de ustedes. ¿Cuántos entrenadores mexicanos tenemos en el fútbol mexicano? ¿Cuántos jugadores mexicanos de primer nivel tenemos en el fútbol mexicano? La regla esa mendiga de 8, 10. Del 11. Algo así, 10, 11. Es de risa. No estoy en contra de los jugadores extranjeros, no. Yo estoy orgulloso de muchos jugadores extranjeros con los cuales conviví, que en verdad eran jugadores de esa época, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos balines vienen ahora? ¿Cuántas tranzas hay en el fútbol mexicano de que tienen un representante, ya se enteje, maneje, con X directivo, etcétera, etcétera? Y está claro. Está con, no hubo un jugador que parece que argentino, que explotó hace poco, que nos puso, hijo, barridos y regados, merecido o no, los hechos te avalan. Insisto, ¿cuándo pasaremos al quinto partido? Me apena decir lo siguiente. ¿A qué nivel de educación estamos? Costa Rica, un país chico, no hay analfabetas. Ya pasó al quinto juego y en el grupo más poderoso en un mundial. Y nosotros, ya mérito. Como el chinito, ¿verdad, don Tony? Exactamente. Debemos de entender que no tenemos la capacidad. No nos engañemos. Se ha mejorado pero muchísimo el fútbol, sobre todo en el aspecto físico, en el aspecto técnico. Ya se trabaja bastante fuerte, a mayor velocidad, menor precisión. Debe haber entonces a mayor velocidad una técnica muy depurada. Y se trabaja. Pero, insisto, me apena decirlo, ¿a qué nivel de educación estamos? Influye toda la parte mental también, ¿no? Ese es el aspecto. A lo mejor lo que falta más trabajo. Desde mi época siempre ha sido el problema el aspecto mental. En aquella época, me apena decirlo, teníamos jugadores. Vamos a jugar contra Europa, en Europa. Cabrón, no juegues.
Nacho, quita este, y lo hicimos. Lo hicimos. ¿Verdad? Nos falta ese carácter. Somos bla, 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 bla. Mis respetos a los jugadores como Guardado, por ejemplo. Caray, cuánto tiempo tiene en Europa, muchacho, muy centrado, muy buen jugador. ¿Verdad? A un buen nivel, ¿verdad? Muy buen nivel, como siempre. Como lo quieren en el PSV, lo... Claro. Sufrieron cuando ahora que se fue. Claro, claro, y es que es buen jugador eso. A mí me simpatizan, me caen bien todos los muchachos que tienen ese deseo de sobresalir, ¿no? Pero si aquí con trabajo sobresalimos, equipos como del Real Madrid, el Barcelona, el PSV, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora con condiciones muy diferentes, por ejemplo, cuando usted era seleccionado, ¿no? Que eran viajes, me decía, alguna vez en barco. No, no, son, no, es muy diferente, ¿no? Los tiempos. No, claro, los tiempos cambian. Ha mejorado el fútbol, eso indiscutiblemente, ¿no? La cancha donde más espectadores tuve cuando yo era jugador, creo que eran 12.000 espectadores. La Martinica teníamos 8, ahora son 30, 35.000 espectadores. ¿Cuánto te cuesta la entrada? 200, la más barata, 300. En mi época era unos 52 pesos. ¿Qué te podían pagar? Y tú vivías en casa de huéspedes, que ahí se quedaba lavado de ropa, casa y comida. Oiga, precisamente ese hecho de que usted mencionaba son 25, 30 jugadores los que están ahí, ¿no sentirán ellos también como cierta relajación? Decir, pues no me viene presionando nadie, no importa tanto los resultados que tengas. ¿Estarán como en una zona de confort? No creo que se llegue a eso, no creo. Los muchachos están lo mejor que tienen, y la verdad es lo mejor que tenemos. Si fuéramos lo que se cree, estarían, como dije hace un momento, los mejores equipos del mundo. Ya mencioné a dos, a Hugo y Rafa Márquez. Eso, su calidad fue extraordinaria, punto. Y estuvieron en los mejores equipos del mundo. Los muchachos, no sé si ganen allá lo mismo que ganan aquí, pero están en el extranjero. Bueno, es su gusto, no los critico, ¿no? Es un estatus. Exactamente, yo pienso, siento, digo lo que pienso, lo que creo, puedo estar equivocado, pero que estamos engañados, sí estamos engañados. ¿Usted pudo jugar en el Real Madrid? ¿Me ha platicado? Yo tuve la invitación de don Santiago Bernabéu, me invitaron, no nada más ahí, pude ir a jugar a Italia, a Francia, no quise y no me arrepiento. Yo me aprecio de ser una persona agradecida, que ahora se juzga mucho que una persona sea agradecida, que qué poco ambicioso. Dije yo, si México me dio la oportunidad de, en esa época que me invitaron, había ido a Londres en la Olimpiada de 1940, había ido ya a Brasil en 50 y a Suecia en 54. Dije, caramba, pues estoy representando a México, me siento muy bien. Por eso me invitaron a irme a jugar con esos equipos. Pero si yo ya me dieron la oportunidad de representar a México, me siento orgulloso. Ahora, se dice que es muy estúpido ese que dice orgulloso de jugar en el fútbol mexicano. Yo sí. No, y también Pelé lo hizo, don Toño, ah, bueno. ¿No? Toda su vida en el Santos. Dos digo, burros, ¿verdad? No, no, nada que ver, no, al contrario. Ya ve cuántos jugadores hay que se sienten así con la camiseta. Hace poco se retiró Totti también de la Roma. Y, sí. Pero realmente ya no hay ese... Ese amor, ¿no? Por la camiseta. No, se acabó, no, el amor. Hubo alguien que me dijo, amor a la camiseta. No, amor a la lana. Vale. ¿Los jugadores de la selección, usted los ve con amor a la camiseta? Yo creo que algunos sí. Yo creo que algunos sí. Mira, muchas veces perdemos piso cuando estás en determinada situación. Te habrá pasado lo siguiente. Has insistido o preocupado o procurando tener a alguien de élite en nuestro fútbol y lo quieres entrevistar, ¿y qué te ha pasado? No se dejan. ¿Eh? Y cuando no son nadie, hasta se te presentan así en la cámara. Y... ¿Por qué? Ahí está nuestro estatus, es nuestra forma de ser, ¿no? Así somos los mexicanos, ¿no? No, no, no.
creo que habíamos uno que otro que nos hemos distinguido. Sí, sí, Antonio. Oiga, Antonio, platicando, bueno, ya que estamos en el tema de Rusia y todo, pues Rafa Márquez todavía está ahí en la selección como una parte importante, como... Claro, claro. Fue como usted en la cuestión de liderazgo. ¿Puede llegar también al quinto mundial? Claro. ¿Usted cómo lo ve a Rafa para ese quinto? No, sí, ¿cómo lo ve? Sí, ¿usted lo veo. ¿Lo visualiza? Lo veo. Pues, los récords son para igualarse y superarse. Aquí queda lo siguiente: una olimpiada y cinco mundiales. Llega a cinco mundiales, correcto, le faltó la olimpiada. Pero sí lo ve bien para claro. Como está el fútbol, sobre todo que está muy rápido, muy, muy. De repente él ya es un jugador de mucha experiencia, pero ya no, a lo mejor tiene la misma movilidad. ¿Cree que pueda? ¿Cómo servirá él a la selección en ese mundial si llega lógicamente? Cuando tienes esa personalidad y te impones porque te lo has ganado, el hecho de que estés ahí, corre, suéltala, te van, papá. Eso llega. La experiencia que tienes tú a través de los años que has jugado, el respeto que te has ganado, la admiración de tus mismos compañeros, te avala y te ayuda para que seas ese ejemplo. Mucha gente piensa, o regresando un poquito al tema de Osorio, que ni siquiera de la fase de grupos podría pasar México por cómo se está viendo, a lo mejor la gente cómo percibe el tipo de juego de Osorio. Dime qué entrenador ha pasado en la fase de grupo. Y tenemos 70 años o algo así que no pasamos. Entonces, ¿por qué criticamos? ¿Por qué juzgamos? Nada más, ¿por qué? Hay que estar de acuerdo. Nosotros somos buenos en CONCACAF. Ya lo demostraron. Perdón que sea repetitivo, 7-7-7-7-7 veces. Y a veces ni en CONCACAF, ¿dónde? Bueno. Tenemos nuestros altibajos. Sí, digo, tenemos que ver la realidad, ¿no? Todo es producto de, mira, los directivos invierten su dinero. Son, fíjese que no, comerciantes. Y un comerciante supongo que el fin que persigue es ganar dinero. ¿Cuánto te cuesta un jugador en la actualidad? Un dineral. ¿Cuánto te gana un jugador en la actualidad? Un dineral. ¿De dónde sale ese dinero? Pues del directivo que hace promociones a su estadio, etcétera, etcétera. Luego entonces el directivo tendrá derecho o no tendrá derecho a ganar dinero. Punto. Punto. Entonces, ¿qué se juzga? ¿Por qué se juzga? Ahora, no queremos entender que no tenemos para más jugadores. No nos engañemos. Si tenemos 25 jugadores de primer nivel, son muchos. Luego, entonces, porque siempre son los mismos. Si tuviéramos 50, pues cambiarían. A pesar de que tenemos pocos jugadores, el señor Osorio ha sabido manejarlos. Así. Me apena decir lo siguiente. Si, somos tercermundistas, claro. Siempre estamos en contra de innovaciones. Estamos en contra de alguien que viene con ideas modernas. Si hemos fracasado, porque no me digan que hemos tenido éxito en los mundiales. Hemos fracasado en los mundiales. Porque no hemos pasado al quinto juego. Y ahora pues vamos a esperar resultados. Ya se calificó. Estamos un pasito. Ya con cualquier cosa se pasa. Pues vamos a esperar resultados. Si de acuerdo a nuestra capacidad no hemos hecho nada, pues ahora vamos a ver este señor si con esos cambios que él pretende o que tiene en mente hacerlos, a lo mejor da resultado, pues... Vamos a ver qué pasa. Dice, pues ya de todo lo que se ha intentado, pues. Una más. Una más, exacta. Una más. Qué buena. Qué bueno te le echaste. Y ahora que ya estamos precisamente ya casi por comenzar la Copa Oro, ¿cómo ve? Digo, de esta selección que llaman B, bueno, no llaman B, ellos los jugadores no quieren decirle B, pero la Copa de Oro, ¿cómo cree que le vaya a ir a México? ¿No? Con su selección alternativa. Pues,
Pues desearle lo mejor, ¿no? Pues desde luego, yo que fui jugador, pues siempre deseamos que hacer bien las cosas, ¿no? El día que nosotros en verdad estemos conscientes de la capacidad que tenemos, seremos otra cosa. Soy diferente como haciéndome tarugo. Ya firmé por 3 años, ahí nos vemos. No. Sí, pues nos clavamos en el hecho de decir, es que todos son, así somos los mexicanos y ya no vamos a cambiar, ¿no? ¿Por qué somos así? ¿Por qué? Trabajas en determinada empresa, buena, mala o regular. ¿Buscas superación o no? Pues claro, pues claro. Y a lo mejor te juzgan. Mal, por querer de salir adelante. Muchas veces el síndrome, ¿cómo le llaman? El de los cangrejos, ¿verdad? Sí, me acuerdo de eso. Los cangrejos. ¿Quieren salir? Hay una lata de cangrejos, ¿no? Ya le llenan. ¿Quieres salir uno a dónde vas? Aquí te quedas. Aquí te quedas. Ya te fregaste. Hay que buscar. Oiga, don Toño, no sé si se enteró hace poquito en un programa nacional, un reportero mencionó lo de los ratones verdes enfrente a Carlos Alvear y Carlos Alvear se prendió y de hecho le, claro, le reclamó. ¿Qué piensa de que los mismos periodistas de repente o alguien utilice ese término? No, yo estaba en esa época, Se llamaba Manuel Seide, en paz descanse. En una ocasión yo le reclamé. Oigan, ¿por qué ratoncitos verdes? No, es una expresión que tengo. ¿Sabe qué? Pues vaya mucho ching. Díganlo, don Toño. Es una expresión que tengo. Punto. Oye, pero me falta esto. Usted nos faltó el respeto también a nosotros. Punto. En paz descanse, no vaya a venir a jalar las patas, mano. Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, don Toño, por habernos recibido aquí en su vidriería. Muchas gracias, don Toño. Tuvimos el día de hoy a don Toño Carvajal con nosotros, hablando de la selección mexicana. Lo vamos a estar visitando muy seguido, don Toño. Nomás. Algo muy chingas. Que no se olvide de nosotros. Y amigos de Zona Franca y Zona de Juego, pues los dejamos para que han disfrutado la entrevista. Muchas gracias.